Hola, amores, ¿cómo están mis corazones de mi alma? ¿Cómo amanecieron mis preciosas lindas? Pues acá, mis amores, y ahora pongo superpuesta la voz, mis amores, porque, bueno, como estamos en estas épocas, miren, todas las, todas las vecindades están con su música, pero qué alegre, mis amores, todos tienen derecho a escuchar música. Yo también pongo, mis amores, pero, miren, pues les quería comentar de que el día de hoy ahí les estoy enseñando mi cachuchita, que siempre ando con cachuchita, le digo yo gorrita, porque... El sol, amores lindas, o sea, hay que cuidarse uno su pielecita porque realmente, miren, miren, hay bastante sol ahorita, les estoy mostrando. La verdad, amores, hay que cuidar. Bueno, yo me pongo un, un bloqueador que comprende el catálogo, amores, pero eh, mi hija me enseñó a que me cuidara más la piel. Peor a esta edad, mis amores, fíjense que a esta edad, bien, créanlo, les contaba que estoy en la menopausia, se me manchó la nariz. Entonces yo estoy tratando de que ya no, mis amores, ya no me dé tanto el sol, pero tengo que ir a hacer unos mandados, mis cielos, pues voy a ir ahí. Uh, poco a poco hacerlos, tengo que salir porque como les decía ayer también dejar los pagos amores lindas y ayer pude hacer tres pagos pero hoy me toca el último y es, no esperando las colas porque ya mis amores <laughs> ya en lo próximo que se acerca ya más más el día de la navidad pues ustedes saben pues de que todas la, las personas andan pues haciendo sus compras. Eh, después del 15 también, amores, aquí en mi país, pues hay demasiadas personas en la calle y pues es alegre. Pero para en cuestiones de, de ir a, a pagos, como en bancos y todo, hay mucha cola, amores. Así que yo me estoy preparando para pues descansar, mis amores. Créanme que ahora yo me, me canso. Yo pensé... Mis lindas, créanme, cuídense ve. quienes estén jóvenes, mis amores lindas, porque llega la edad en que uno, aunque quiera, ya el cuerpo lo siente, mis amores. Yo ya, créanme, que camino un poco y ya vengo que ya no aguanto, mis amores. Pues les cuento un chisme, mis preciosas lindas, que hoy me levanté muy temprano, como siempre. Hice todo, todo, todo mi oficio, todo mi quehacer. Pero mis vidas no hice almuerzo porque cielos de mi alma, de verdad que no me dio tiempo y miren, desde las 5 estoy parada, pero todo lo que me pongo a hacer, amores, no me da tiempo. Y siempre cuando no voy a salir, pues me pongo a hacer tipo 10 de la mañana mi almuerzo, voy al mercado y todo, pero ahora no me dio tiempo. Si me pongo a, a ir al mercado y a hacer almuerzo, créanme, de que no salgo. Ya no salgo y tengo que dejar esto. Ya este pago pues ya he hecho mis amores lindas, pero ahí les voy a ir contando, les voy a ir narrando en, en la calle. Si sí, en la calle también voy a hacer superpuesta amores, porque como les repito ahorita, eh, en todos lados ahí hay, hay música, está alegre mis amores lindas, entonces ahí nos vamos a ir poco a poco viendo todo lo que voy a hacer. Tengo pensado ese mandado, tengo pensado el otro. Otra, otra cuestión que tengo que hacer, y como no hice almuerzo, voy a ir mis vidas, a, a, depende a qué hora salga, no sé a qué horas voy a salir mis preciosas de mi vida. Eh, como les repito, perdón que redunde, que hay uy, 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 ay, 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 colas, mis amores lindas. Pero vamos, acompáñenme mis preciosas lindas y vamos a ver qué sale en el día. Mis amores hermosas, me encanta estar con ustedes. Gracias, gracias por estar conmigo, mis amores preciosas. Ahorita me preparo, voy a llevar mi currita. Como en la tarde tal vez hace frío, mis amores, voy a llevar un mi suéter. Y bueno, a ver qué tanto mis amores... Eh, Linda, le pido ahí, le estoy diciendo que le pido a Dios, pescada que salgo de mi casa, mis amores, para ir con bien y regresar con bien eh, la voluntad de nuestro Señor, mi, mis corazones, pues siempre pedir a Dios. Eh, todo lo que tú emprendas, todos tus planes, todos tus anhelos, todos mis amores, pidámosle a Dios. En el nombre de Dios, que es el misericordioso y compasivo, amores lindas, el. Siempre nos provee, Él nunca nos deja amores lindas. Yo se los digo que lo he visto en mi vida, que como muchas de ustedes las he pasado muy, muy duras y siempre he confiado de que Dios no me suelta de su mano y así ha sido, amores lindas. Mire, ahora ya tengo mis hijos grandes y, y pues amores lindas le doy la gloria, la honra es para... Él y solo para Él, mis amores, que nos mantiene de pie, siempre nos da un motivo para luchar, nos da fuerza, nos da salud. Y pues, amores lindas, yo de verdad que estoy muy agradecida primero con Dios y con ustedes por, por tenerlas en mi vida, porque hoy por hoy me siento acompañada, no me siento sola, ando todo lo que hago, se los digo, mis amores lindas, las amo, las adoro con todo mi corazón. Y pues sigamos, mis amores, a ver qué pasa en el día. Asamo, las amo, las amo, las amo, las adoras. Nos vemos en un momentito. Hola, amores de mi alma, ya en camino. Miren, mis amores, ahí, miren cómo ya están las lucecitas ahí, mis amores hermosas. Pues ahorita ando en el famoso, mis amores, camino de la sexta, o paseo de la sexta, perdón, que siempre me ven que paso por ahí, mis lindas, eh, cuando bajo del bus. Eh. Y me camino desde que se llama la 18 calle, donde me deja el bus para donde voy, mis amores. Eh, ahí hice una paradita, mis preciosas, porque me cansé. Me vengo caminando, como les digo, desde la 18 calle y ahorita estoy en la octava calle. 10 cuadras, pero, pero estoy acostumbrada, mis cielos, a caminar porque hay veces 30, eh, 30 eh, cuadras mi camino de ida y de regreso. A veces, mis amores lindas, cuando hago algunos mandados. Eh, Aquí les voy narrando que voy ahí en el, en el paseo de la sexta para hacer el pago que les digo, mis amores. Estoy viendo que sí hay bastante gente, amores. Pero bueno, vamos a, a. Ahorita, miren, salir de la casa. Les voy a decir salir de la casa a las 11. Ahorita son las 12 y media. Vaya que me traje. Siempre es importante, miren, mis amores, ponerse bloqueador solar y traer su. Su cachucha, le digo yo, pero es su gorrito, porque mi hija nunca anda sin gorrito. Como ustedes ven, siempre mis amores hermosas. Eh, ella me dice, mamá, y a veces se me olvida. Bueno, cuando íbamos juntas a ser mandados, porque ahora está trabajando, pero cuando íbamos me decía, mamá, su gorra. Mi hijo también. Porque mis amores son dañinos los rayos solares. Bueno, dañinos no porque el solito es rico, mis amores, de verdad, de verdad, que el solito de la mañana vieran, yo me pongo así un ratito en el sol, qué rico se siente, pero lo que quiero decir es de que ya es ponerse mucho tiempo al sol, sí, pues sí te daña tu, tu rostro porque te lo... De lo mancha, amores lindas. Miren acá, esto que ven ahí se llama el portal del comercio. Hay muchos, muchos comercios, mis amores. Hay tienditas, hay helados, hay, hay pizzerías, hay zapaterías. Allá está, como ustedes pueden ver, mis amores. Miren una palomita. Ahorita voy de camino porque voy al mercado central, mis amores, que acá, recto, recto, ya vamos para ahí. Les voy a mostrar mi lugarcito preferido, mis amores, que ustedes lo van a conocer hoy, que no voy a entrar porque me imagino que está lleno de gente. Pero, y además no voy a comprar hoy nada, a mí me gusta entrar cuando compro, de lo contrario no me gusta entrar. Mire el Palacio Nacional, mis amores, y el, y el Parque Central. Eh, voy a ir al mundo de Quetzal, se los voy a enseñar de fuera porque no voy a entrar hoy, mis amores hermosas, pero quiero que ustedes me estén conmigo en todo el camino, amores de mi vida. Aquí ya voy más cerquita del parque, del mercado central. Para el mercado central, mis amores, acá hay varios locales. Miren ahí hay unas banquitas donde uno pues se sienta. reto. yo me he sentado ahí con mi hija a tomar un helado o algo en esos banquitos. Esta es una tiendita donde venden muñequitos y ropa, mis amores, tiendas de segunda, pero muy buenas cosas. Las banquitas que le digo que es pues ahí para muchas personas se sienta a platicar. Vean amores ahí está el mundo de Quetzal se encuentran cosas bonitas amores se los prometo el mundo de un Quetzal mis amores miren por fin conocieron mis amores el mundo de Quetzal que siempre les les refiero bueno acá pues es un, como les digo es un como un parquecito donde se sientan pues a platicar eh, a, a tomar una agüita una gaseosa es alegre, mis amores. Bueno, acá voy para el mercado central. En un video anterior también les mostré este pedacito, porque pues es el camino de que toca hacer cositas, mis amores. Mandados, estas calles son las que siempre transitamos varios de los guatemaltecos, porque es donde quedan bancos, quedan el mercado central, como les digo, quedan muchas cosas, pues de que tenemos que venir a hacer. Y pues amores lindas también, las ventecitas que, que podemos comprar de todo. Y pues mis lindas, hola mis amores lindas, pues miren, acá les digo de que ya fui a hacer un pago, ya amores de mi alma, ya pasé al mercado central a traer un mandado de, de una señora que me pidió favor, pues mis amores, que yo le trabajo y ella pues me da unos centavitos por irles a hacer algunas sus cosas, algunos sus mandaditos, unos sus pagos que hay veces que ella no puede salir, entonces me dice, me dice que vaya, ahí me estoy cruzando las calles, mis amores, perdonen. Amores de mi alma, miren, ahorita son, no van a creer, en todo eso me dieron las 4 de la tarde. Y ahora ando pensando de que les voy a pasar trayendo. Fíjense, am, amores lindas, les cuento que aquí venden un, en unas carretillas, mis amores venden papitas y pollo eh, dorado. Entonces yo, yo estoy pensando, amores, porque ya es tarde, son las 4 de la tarde, eh, como les digo. Y mi hija no ha llegado aún porque ya tiene turno de noche ahora, llega a las 8 de la noche, pero igual le guardo su comida. El que está en casa es mi... Hijo, amores de mi alma, entonces le tengo que llevar de almorzar, aunque él hace huevito o hace algo, pero miren, amores lindas, ay, estoy contenta porque eh, voy ya a ver por este camino a ver si hay, ay, si hay ya vi, ya vi que está a pollo, pensé que no iba a ver mis amores, les voy a mostrar un poquito. Alhamdulillah, hay mis amores lindas, miren, hay huevos duros, hay papitas, esas papitas les gustan a mis hijos y hay porción de papa con, con pollo, mis amores lindas, pues les voy a llevar para que almuercen, amores. Miren, ahí les muestro, les llevé a mis hijos, allá en casa la, lo caliento, gracias a Dios que encontré amores que pensé que no iba a haber y encontré ahorita. Pues voy a ir a tomar el bus, mis amores lindas, para regresar a casa. Pero voy contenta porque encontré el pollo, amores, porque ya no me da tiempo. Yo sé que mi hijo ya se hizo de almorzar. Él hace huevitos o cualquier cosa que tenga yo en casa. Él lo calienta, pero les llevo su pedacito de pollo y papitas para que lo calienten en el microondas, mi corazón lindo, y pues. Ahorita voy de regreso, voy a ir a la 10, 18 calle, se llama aquí, donde hay el bus que tomo mis amores para regresar a casa. Pues voy contenta, mis cielos, les voy mostrando pues mi día a día, mis amores lindas, que soy feliz que ustedes lo compartan conmigo. Y ya voy para casa, mis amores, y... Ay, mis amores, pero ya voy cansada. <laughs> Créanme que ahí ya voy cansada. Pero, ¿saben? Les voy a contar un secreto que no saben de Erika. Yo padezco de las venas varicosas, pero ya es la edad, mis amores. Y bueno, no quiere decir que esté grande, mis lindas. Todavía hay. estoy, uy, 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 ay, ay, ay. Pero trabajé muchos años parada. Entonces se me empezaron a hacer venas. Y, y me pongo unas medias. Cuando sé que tengo que caminar mucho, me, me pongo unas mis medias. Eh, Compresoras y eso me ayuda a caminar, amores. Porque si no, miren que cuando a mí se me olvida ponérmelas, vengo agotadísima y mis piernas no las aguanto. Pero alhamdulillah, hoy las cargo puestas y ahí voy, voy, voy caminando, mis amores. Ahí voy caminando, voy a tomar el bus. Como les repito, y cuando llegue a casa, ahí vamos a ver también, mis amores. Creo que voy a ir a descansar, pero yo siempre digo que voy a descansar y no descanso, amores. Siempre me encanta ir a hacer. Eh, qué haceres y ya me veo de que nomás pisar mi casa voy a ir a hacer mis amores pero bueno ya hice todo estoy feliz mis amores que ya hice todo alhamdulillah y eh, ahí le dije adiós a una persona mis amores <laughs> me encanta saludar bueno amores lindas tomar el bus voy ahorita Hola oh, amores, ya alhamdulillah llegué a casa amores lindas. Miren ese cabello amores de mi alma. Bueno, eh, dije que iba a descansar amores lindas, pero vine a, como hay mucho aire, están cayendo muchas muchas hojas del árbol. Y, mis amores, yo no puedo ver, es que miren, yo creo que sí, me dice mi hijo que yo he de tener algo porque no puedo ver sucio nada, amores, a ver qué entré pero bueno, yo ahorita solo a limpiar el patiecito de las hojas que cayeron y ya, les prometo que sí, ahorita me voy a poner, miren, miren, lo que les mostré eh, en el video de ayer, <laughs> cómo hace la lucecita, se... Eh. La bolita, cuando hay bastante sol todavía hay sol, miren, mis amores, y son las 5 de la tarde, pero ya, pero hace solito. Alhamdulillah, ya estoy en la casa, mis amores. Estoy feliz porque hice todo. Si sí, estoy cansada, ya mi hijo está comiendo. Alhamdulillah, pues ya eh, le serví su porción también a mi hija, ya solo para que la meta al microondas cuando ella venga. Amores de mi alma. Estoy muy feliz de que hice todo, que ustedes me acompañaron en todo el camino. Me siento tan feliz, amores, de andar platicando con ustedes en todo mi camino, mis amores. Hola, hola, amores de mi alma. Vino ya mi amor. Hola, dice. Vino ya mi amor, mis amores. Bueno, hoy toca el número 8 de ella, mis amores. Yo estoy emocionada porque se los prometo, siempre les digo lo mismo pero pues no me acuerdo. Yo sí sé qué le compré pero ya ni me acuerdo, mis amores. Vamos a ver. El 8. Ábralo, ábralo pues, amor. Despacio no vaya a llevarse el 9. ¡Ah! Vamos a ver, mamá. Miren, mis amores. Este es, ay, sí me acuerdo, mamá. Es un gloss. Y ese es una tintura. ¿Te gusta, mami? <laughs> Mira, enseñémosle mi vida. Ella me lo pidió, no sé. ¡Uy, uh, hace tiempo, mis amores! Mira, mamá, pero yo le dije, es que no traigo dinero, mija. Y se quedó triste, pero yo ya sabía mi plan. Vamos a, vamos a hacer un. Vean, mis amores. Mira, y es tintura, mis amores, de que ya no se... Bueno, se quita, pero tarda bastante. Ay, amores, les, me gustan las cosas así curiosas, pues le compré su, su gloss y su tintura, mis amores lindas. ¿Qué se dice? <laughs> Vaya, mis amores, muchas gracias por estar con nosotros. Diga adiós, mi amor. Adiós.